coñezo. Mulleres que son un son. Queredes escoitar? Estas son as súas vivencias. Vivencias de muller. Con Araceli, o seu pasado soa a gancha que arrastra area. Soa a auga de lavadoiro aclarando tinas de roupa. Soa aceite de fritir churros nas festas e a cantos nunha excursión. Tamén soa o bombo que tocaba Laureano cando ela era unha diva nos canecos. Miña nai, miña naitiña, como miña nai ningunha. Que me quento a cariña co calor fiño da súa. Que me quento a cariña co calor fiño da súa. Eu tamén choro. Mi padre trabajaba de carpintero. Si mi madre, a pobre, iba al mejillón a la escullera. Metíamos as mans así, por debaixo das pedras. E logo, viñan xe dous mixelóns, pero cando xe veña un gordo, cortaba as mansiñas. Empezamos a coger tinas de ropa en Pontevedra, a los señores de Pontevedra. Collían a ropa, lavaban aquí no pueblo, e a cambio pues, de comida ou cambio de cartos ou que fora. Sempre buscou solución para que non faltara nada na casa, sempre, sempre. Fui aprendendo a coser con unha tía mía, hermana de mi padre. E tiba yo con la máquina desa de rollo, la máquina en la cabeza, e tira para arriba, a Pollo Grande, aí al bar, a Casa Pepe. Así iba, para arriba y para abajo, diario, diario, diario. Una mujer muy luchadora, pero con ser una mujer trabajadora jamás, jamás se olvidó de sus hijos. Es decir, primero, sus hijos. Me casé. Y al casarnos, pues claro, él tenía trabajillo también. Pero de aquella también, ya sabes que los sueldos tú y la vida. Y se marchó para Francia, marchó para Francia, él solo. E depois reclamou-me a min, que fora pa lá, que non sei que, non sei que, e non chegou pa Francia. A min Francia non me entra. Pero bueno, eu se me vas a buscar os fillos, quedo aquí, se non, veño pa aquí, se non, non veño. Vinimos pa cá. E a venir pa cá, abría la veda del marisco. Foron a Berberecho, ela andaba a pé, meu pai andaba a bordo coa chalana. Nos teníamos que meter el agua por aquí, el agua nos daba por aquí, que antes, ahora tienen fundas, pero antes no lo sabía. Y con unas ganchas, la gancha así, y tú tira, y tira, y tira, entre molladura, o trabajar, y los sacos esos, madre mía, así estábamos arreventados de tanto que trabajamos. Yo los recuerdo siempre que fueron unas personas muy trabajadoras. Mi abuela fue muy trabajadora siempre. También estuvimos trabajando en una churrería. Y a medias. Que las medias son más para las pernas, pero bueno. Mi padre no hacía nada sin consultarlo con ella, ni ella hacía nada sin consultarlo con él. Para nosotros era algo normal. Lo veíamos que siempre hacían todo en conjunto. Eran siempre muy cariñosos uno con el otro. Puxamos a tienda. También muy bien. Muy bien, pero dábamos comida a obreros, teníamos todo de comestible, van todo muy bien. Que a mí me llamaban el de la tenda nova, o la tenda nova, me acuerdo de pequeño de estar por detrás del mostrador que, comiendo los tomates como si fueran manzanas, bebiendo del sifón, incluso me acuerdo de la imagen de clientes. O sea, mi abuela es cariñosa, es generosa, es solidaria, es agradecida. Pues después fuimos a pescado. Bueno, comprábamos un pescado, veníamos, preparábamos, veníamos para Pontevedra y veníamos a vender aquí. No había televisión aquí en la aldea. Entonces, ¿qué hacían? Pues íbamos
a un bar que chamaban, oínde chaman Casa Cés, e ali, pois, ibas, dabaxe 5 pesetas, e comprabas unha gaseosa e unhas galletas de coco. Pero acababas as galletas e a gaseosa, e xa xa pagaba a televisión. Entón, colleu un día cabrouse, mira, acabouse, non vades máis a... non vades máis a taberna a mirar a televisión. Colleu, compraron unha televisión, creo que foi unha das segundas ou terceiras televisións que houve aquí no barrio. É moi solidaria, porque se ve unha necesidade un vecino, é a primeira que acude. Eu me acordo hace anos que iban alguna vecina al marisqueo e tenían niños pequeños e ella se ofrecía a quedar con os niños para que ellas fuesen a ganar un dinero. A miña nai facía excursións e eu tamén. Íbamos por aí todos os domingos, íbamos. En isto que un día miremos aquela señora que iba todos os domingos de excursión con nós e miña nai. Dixe, María, hoste que fai aí? Quereme tirar, quereme botar, meter no asilo. Ella llegou a casa e dixo, mira, María la echaron fuera a la calle e pobriña non tiene donde vivir. Bueno, pues todos estábamos como ella, pues adelante vino para nuestra casa. Ella nos enseñou eso, que hai que ser bondadosos. María viviu con nós 11 anos. Formaron a comparsa, ellos e mi abuela Peregrina, que tamén era outra parrandera, le encantaba moito bailar, cantar, era moi alegre. E mi madre era a persona que hacía todos os trajes. Ella cosía en casa, hacía os trajes, mi padre hacía os moldes de poliéster para os gorros. E ellos estuvieron en la comparsa pues hasta hace moi pouco, porque mi padre, yo recuerdo que la última vez, creo que tenía 83 años, iba tocando el bombo, y mi madre bailando, desde que empezaba el desfile hasta que terminaba el desfile, no paraba de bailar y decía, yo no puedo entender cómo esas niñas de 15 años no se mueven, no tienen sangre. Pero yo así que siento la música, ya estoy yo en ella. Pero bueno, ainda lle movan as pernas ainda, a veces ainda quere, pues ir a, que tuverá uns anos menos, iba a bailar con vos. Chamáxeme chubasqueira, heite de mandar prender, cantas veces me miraches con chonachas a prender, e chumba yo os canecos, el que os canecos zumba, e chumba yo os canecos, zumba, zumba. Tengo 3 hijos, pero tengo 3 soles, porque yo por mis hijos trabajé toda la vida para que no le faltara nada. ¿Qué es de las personas que les gusta tenernos como la gallina, los pollitos debajo de sus alas? Es así. Nunca le gusta estar mal con nadie, ni con vecinos, ni con fillos. Yo no sé si mi madre podrá algún día ser santa, pero desde luego tiene todas las papeletas para serlo, porque más buena no puede ser. Lo mejor, que tengo a lo mejor la mejor madre del mundo. Nos aprecian, nos quieren, y si estamos un poquito malos, ya están aquí. Desde que era muy pequeña, cogí miedo y no era capaz de dormir sola. Entonces mi abuela dormía conmigo para que estuviera tranquila. Llego a casa, me siento con ellos en el sofá, echamos horas hablando, mi abuelo me saca lo de hace 80 años y ella pues, le dice, no, el pasado no se recuerda, solo se recuerda lo bueno. Siempre me dejó muy claro que hay que tener unos valores, ¿no? Que están por encima de todo, que es el respeto a los demás, el ser agradecida, el ser generosa y la unión con la familia. A Laureano le llaman abuelo tití y a la abuela, abuela tití. Muy trabajadora, trabajé más que un bueno. Eres una gran compañera, para mí fuiste un pilar muy grande en mi vida. Simpática, agradable, habladora y le gustaban mucho las fiestas. Araceli, te quiero, eres una buena amiga. Dame un piquiño, corazón, dame un piquiño, pero amor, ay, qué gusto me da vivir contigo. A ver, ¿qué quieres? Un besito. Ay, mira qué guapo está con 90 años.
pasar que pasé. E pasar a vida que pasamos.